que lucha libre usted, un gran, gran cartel que nos tienen preparado para esta tarde, tarde noche de domingo. Y esta es la tercera, llamada. Estamos mis amigos de Locuras entre nosotros. Estamos listos en el gimnasio Halcón Galáctico. Se presenta los Rayos Tapatíos esta tarde, que es su gran regreso a Toluca después de una ausencia pues prolongada desde la extinta Arena Toluca, pero hoy los recibimos con mucho gusto. Estamos a punto de comenzar esta enorme función que tenemos preparados. En un momento estamos de inicio. Damos inicio a nuestra primer contienda de esta tarde. Va a ser el mano a mano. Y en primera instancia les presentamos al rato de los técnicos. Él es el coordinador de una leyenda de la era Toluca. Con ustedes, ¡Claro! Con ustedes, ¡Taro Junior!
música. Con ustedes, el instrumento de tortura, clarinete. Como referí, Mr. Cook. Comenzamos con la primera caída. Pues ya ustedes lo vieron, la presentación está. Estamos listos para comenzar esta gran función en el Gimnasio Halcón Galáctico aquí en Toluca, Estado de México. Y para iniciar, un mano a mano sensacional, clarinete en contra de Taro Junior, ahí como referee Mr. Kong. Y toma de referee, como se debe iniciar la lucha libre. Ahí vemos una, dos derribes, otra más. Excelente inicio de lucha por parte de clarinete. El rudo domina, al menos este inicio de contienda. Le revierte la dosis y le aplica la misma que él venía contemplando. Y por ahí, cuidado porque ya iba para afuera el buen clarinete. Y ahí está la muestra de apoyo para el continuador de esta gran leyenda toluqueña, Taro Junior. Vemos el derribo por parte de clarinete. Castiga extremidades inferiores. Ahí castigando tobillo, rodilla, un poco de todo. Dos, nada. A ver qué dice Mr. Kong más adelante. Ahí van uno. La primera es de toque de espaldas por parte de Taro Junior. Una vez más viene ese derribe. Excelente por parte de Taro. Mientras tanto hay clarinete sufriendo con escaldado al cuello, canela en la cabeza, revierte y con el derribe por parte de clarinete. Ahora castigar un poco más esa extremidad que tanta lata le ha dado a Taro. Mientras tanto, pues se queja y ahí viene con unas tijeras ahí cortas que hace Taro Junior. Ahí lo seguimos con la cámara a clarinete, que se posaba en una de las esquinas de este esquinero que está casi frente a nosotros. Ahí tenemos el agarre y el derribo por parte de clarinete. Es una lucha entretenida donde se merma el físico de ambos gladiadores, no solamente de uno, ya que pues el esfuerzo pues lo lleva un solo hombre por bando. Ahí vemos el castigo a los brazos, dice Taro que no se rinde. Mientras Mr. Kong le pregunta si se rinde o no. Otro derribe más por parte del buen clarinete. Ahí está castigando la cabeza. Les recordamos también de las transmisiones de Locuras Entre Nosotros los lunes, miércoles y viernes en la página de Facebook con el mismo nombre a las 9 de la noche. Lo mejor de la lucha libre mexicana mundial y lo que se acomode, señoras y señores. Claro, también lo mejor de lucha libre ULP, mientras en el encordado se están llevando una gran, gran contienda y vemos un clavado al cuello por parte de Taro Junior. Mientras tanto, pues ahí vemos cómo castiga de nuevo las extremidades inferiores. Este clarinete, y ahí lo tiene con ese castigo a la espalda. Dos nada más, se alcanza a zafar clarinete. Pues las emociones van comenzando y están en el rojo vivo. Está más que nada, pues veamos cómo se define esta lucha. Como les digo, el cansancio en cualquier momento puede comenzar a mermar a los dos contendientes. Continuamos, ahí vemos el castigo, puente olímpico por parte de clarinete que está castigando, y muy muy bien aplicado ese castigo por parte de clarinete, pero se alcanza a zafar Taro Junior. Ahí vemos un castigo al brazo, dice que no clarinete. Vamos a ver otro derribe más. La verdad es que lo que hemos visto hasta ahora de lucha
ha sido de llaveo contra llaveo. Ahí viene una de caballo por parte de clarinete. Mr. Kong ahí observando bien a la distancia cómo se lleva a cabo esta contienda, que pues es para iniciar estas acciones por parte de un medio cangrejo. Excelente por parte de Taro Junior, dice que no, se vuelve a zafar ahí clarinete. Vamos a ver si puede llevar agua a su molino. Ahí castiga las piernas, Taro tiene de frente las cuerdas y pues hábilmente las toca. Mucha historia. Y ahí escuchamos al buen clarinete, que por cierto se sube ahí a la cuerda, lo podemos ver, que pues está entrando en conflicto con el público. Y ahí vemos a clarinete, que tiene pose, tiene presencia en el ring. Salto por parte de Taro. Ahí viene una carga, una japonesa por parte de Taro. El derribe viene, lo va a castigar. Excelente otra vez. Ese lazo que aplica a clarinete de nuevo. ¿Qué hacer clarinete? No, se deja caer. Ahí vamos a ver cómo va a castigar Taro. Con un candado al cuello y pues el derribe. Estamos viendo una gran contienda por parte de estos dos gladiadores. Dice que si lo sigue castigando ya lo rinde. Vamos a ver cómo se define esta primera caída, que ya se hizo un poquito larga. Pero ahí vamos, señoras y señores de Locuras Entre Nosotros. Un gran saludo a todos los que nos siguen, a todos los que nos ven. Donde arriba más por parte de Taro, donde esquiva ahora el salto para esquivar el intento de tackle por parte de clarinete. Ahí vemos un lazo más y continúa. Es habilidoso este Taro. Vamos, casi sale por parte de Taro, un poquito más y se va de bruces y sale del encordado. Mientras tanto, Taro Junior pues se ve victoriado por parte de la gente, del público que nos acompaña esta tarde en el gimnasio con Galáctico. Ahí viene, lo va, pone espaldas planas, dos, tres. Tres latidos y terminó la primera. Pues aquí con la música de Personal Jesus por parte de Marilyn Manson, estamos escuchando la victoria en la primera caída de Taro Junior. Vamos maltrecho a clarinete, vamos a ver en qué momento ya se levanta, porque sí se ve en malas condiciones el buen clarinete. Pues les mandamos saludos a David Bizarro, que es una de las personas que siempre nos está viendo. Ahorita les mandamos saludos a toda la gente que nos ve. Joaquín Castillo, que pues caramba, es mi papá. Pues le mandamos un gran saludo a toda la familia Castillo. Y ahí está, vemos a clarinete que lanza el chicle, pero no le atina. Y nada más, no se le da. Pues ya tras la orden de Mr. Kong comienzan las emociones de esta segunda caída y se va de bruces clarinete. A ver si se define dos al hilo o empata la contienda de clarinete. Ahí vemos una pasada por parte de Taro Junior, lo lleva hasta el esquinero para que lo bese. Unas patadas en cascada por parte de clarinete castigando el pecho de Taro Junior. Ahí viene a castigar en el esquinero y la segunda cuerda, y ya se empieza a meter con la máscara. Ahora sí, les pasamos los saludos de la gente que nos manda saludos aquí en la página. Ahí ya
Vemos que ya le estaba quitando la máscara a Brandon Infante, José Rubalcaba, Ángel Martínez, Marisela Garduño. Gente que nos sigue. Muy bien, Stryker, un gran abrazo también. Al Coralillo, que es el referee. Al señor Felipe, por aquí, que nos saluda. Al Rayo Justiciero, al amigo Alacrán, que también. David Bizarro, como ya habíamos mencionado. Pues un gran saludo y muchas gracias por seguir esta página, este canal de YouTube. También recuerden suscribirse aquí al canal, porque aquí es en donde subimos todas las funciones que grabamos los domingos en Lucha Libre UPM, el Gimnasio Halcón Galáctico. Mientras tanto, en las acciones, ahí vemos a el buen Clarinete, aún con el castigo por parte de este rudazo, castigando a Taro Junior, y vamos a ver en qué momento lo va a castigar a Clarinete, porque esto es indebido en la lucha libre. Estos castigos no deben de ser permitidos por el referí. Viene con cuerdas, esquina, y se lo lleva con ese entrebrazo, y pues lastimando el cuello, en donde queda atorado con el esquinero. Ahí vemos, este es un rudísimo, rudo entre los rudos, el buen Clarinete. Mientras tanto, la gente pues está muy divertida, está muy entretenida. Tal vez no hagan mucho ruido, pero pues esta es la primer contienda de esta tarde. Nos esperan muchísimas emociones. Ahí vemos a Clarinete, que sigue castigando con las cuerdas. ¿En qué momento Mr. Kong va a castigar a Clarinete? Mientras tanto, se mete con la gente, Clarinete, como buen rudo. Ahí el castigo a la pierna va a ser una cuerda. No hay foul. ¿Qué es lo que pide la gente? Ya se metió a la lucha. Piden foul, pero le dio en la pierna. Sí, ahí no hay delito que perseguir. Fue la pierna. No pasa nada, señoras y señores. Esto hizo. Todavía es legal. Estamos teniendo una gran contienda. Vamos a seguir viendo cómo castiga ahí Clarinete a Taro Junior, ahí en la esquina, en el esquinero y la cuerda. A ver en qué momento. No, se quedó en 9 nada más. Vamos a ver, el castigo está con todo, y hoy dudo que nunca Clarinete. Por un tiempo cambió de bando a los técnicos, pero creo que le sienta mejor el bando rudo. Mientras tanto, ahí vemos esa patada tan clásica por parte de este Clarinete, y se mete con la gente y pide apoyo para Taro. Incluso por ahí manda un beso. Le duele la espalda a Taro. Vemos que se queja de esa zona alta de la espalda. Y ahí sigue el castigo con las cuerdas por parte de Clarinete. Vamos a ver, ahí está haciendo un foul. Eso sí es foul, señoras y señores. A ver en qué momento Mr. Kong va a sancionar como se debe este tipo de acciones por parte de Clarinete. Y ahí escuchamos que se meten con todo en contra de Mr. Kong. Ahí lo tenemos, lo está mordiendo la bota incluso. Vamos a ver qué es lo que viene más adelante para esta gran contienda que estamos viviendo, para iniciar la gran función que nos están preparando Lucha Libre UPM, el Gimnasio Halcón Galáctico, y pues nosotros aquí de Locuras Entre Nosotros, como ya es una gran costumbre. Sigue la cuenta otra vez Mr. Kong, solamente cuenta, pero muy lento, y ahí vemos cómo lo suelta y manda besos a todo el mundo Clarinete, y ahí con sudor y todo, al más puro estilo de el Negro 440 Casa, se avienta el chicle Clarinete. Eso sí, no lo habíamos visto. Ahí vemos Clarinete metido en lo suyo, mandando besos, mandando abrazos, hace de todo. Ya se van, ya hay gente que está diciendo que se va, porque
pues lo que está haciendo Clarinete no les gustó. Ya sacó a Taro. Me pide la cuenta para Taro Junior. Ahí tenemos a Taro, otra vez juego de cuerdas. De un lado a otro, viene recargada por parte de Clarinete. Medio cangrejo ahí, bonito, que está aplicando Clarinete. No sé, ya lo rindió. Se acabó la segunda. Y la gana Clarinete. Bueno. No se oye, güey. Bueno, ahí está. Sí, güey. Taro Junior y Clarinete. Una lucha clásica, uno contra uno. Ahí está Clarinete. Últimamente había salido como técnico, pero hoy no sé qué le dio y sale como rudo este Clarinete, el ídolo, o parte de los ídolos de la del Halcón Galáctico. ¿No te oyes? Bueno, pues ahí estamos con el duelo de egos. Viene Clarinete aquí a esta esquina, pero se resbala. La gente se mete con él, la gente técnica, pues le recrimina el haberse caído. Ahí vemos a Clarinete que se golpea la primer cuerda. Vamos a Taro, que pide que si le da la mano. Y dice el Clarinete que sí, que no. Vamos a ver. Vamos a este Clarinete que le da la mano a Mr. Kong. Ahí. Siempre no le da la mano. Todavía pregunta Taro que si se la da. Ahí está. Amistosamente, como debe de ser. Son cuates. Claro que sí, antes que nada. Raquetazo. Vaya raquetazo que le da este Clarinete. Está el zape. Lo alcanzó a esquivar Taro, la verdad ahí se vio hábil. Juego de cuerdas con la pasada. Excelente, ahora viene el codazo por parte de Clarinete. Con la bota a la cabeza. Estas rudezas de Clarinete ya las extrañábamos hace algunas funciones. Y vuelve a decirle al referee que le cuente. El Clarinete cuenta super mal.
muy lento y ahora le ayuda a clarinete, ¿no? Según él, hay castigo con las cuerdas. Está desde la segunda caída a su merced, taro de clarinete, y lo ha dominado de principio a fin. Clarinete, ahí vemos el juego, lo lleva de una esquina a otra con ese pechazo, lazo al cuello, y lo deja tendido en el ring a Taro Junior. Ahora viene al otro, al otro esquinero, y lo mueve de un lado a otro. Es una manera de vivir la lucha muy, muy ruda por parte de el clarinete. Con esa reacción de Taro Junior, ¿eh? Así es, parece que está reaccionando Taro con esa pasada también por parte del luchador técnico. Vamos a ver las patas en toda la cara sobre el clarinete. Taro Junior. Vamos a ver si le repite la dosis, Parece que hay reacción por parte del técnico. Y viene con todo. Esas patadas en cascada me recordaron a las de Rush, pero en menor potencia por parte del Toro Blanco, ¿eh? Sí, las del Toro Blanco son con las... Pero él se detiene en un momento. Es una pequeña patada la que la llevó a saltar a... Que pide el apoyo de la gente. El apoyo de la gente que se ha dado cita esta tarde aquí en el Halcón Galáctico. La pasada. Castiga los asos sobre clarinete. Estamos viendo una lucha clásica, una lucha de uno contra uno, en donde es más fácil que mermarme la condición física. Y pues esas tres caídas, más que nada la primera caída fue muy larga. En este momento ya la tercera, pues se ven incluso un poco todavía con habilidad, pero ya no es el mismo rendimiento a estas alturas de la lucha. Vemos la cargada estilo bombero. Derribe. Vamos a ver si sube. Está perdiendo mucho tiempo Taro. Pareciera que le está perdonando la vida a clarinete, y en cualquier momento este puede reaccionar y llevar agua para su molino para terminar esta tercera caída. Te dejo. 2, 3, se acabó la lucha. Se acabó la lucha. 1, 2, 3 con todo Mr. Kong. Y se ha acabado esta lucha. Y el ganador es Taro Junior. Thank you.
equipo para esta tarde con el mando técnico. Ahí está la presentación de esta segunda lucha. Dragón Muerte. El Sonrisa. Curita del Diablo. Conin. Y Príncipe Cova. Jóvenes promesas aquí del Halcón Galáctico. Los cuatro luchadores. Esperamos una muy, muy buena contienda. Muchacho, tres porra. Está la llamada, la primera caída. Ahí está Príncipe Escoba y el Curita del Diablo. Un grito de técnicos. Por otro lado, robos. Ya venía la toma de referee, pero se hizo a un lado Príncipe Cova, en donde ya iba a comenzar la contienda. Mejor se hace a un lado, va a ser el grito de guerra. Connie. Ahora sí, toma de referee con encontrar Curita. Esta lucha parece interesante. Ahí vemos el regreso de Conin para llevarse al Curita con ese lazo. Y con la habilidad que lo caracteriza, se levanta y pide otra respetable. Ahí lo vemos al Curita del Diablo y le dice que lo jaló, ahora sí, literal de los cuernos. Pide atención por parte de el Sonrisas, porque la verdad, viendo una lucha muy muy interesante por parte de estas parejas que hoy nos muestran. Qué cachetada que le dan a Conin. Ahí vemos a Conin castigando la pierna del Curita del Diablo y viene el Dragón Muerte a defender a su compañero con esa patada y rompiendo el castigo, y ahí se molesta Conin también. Sí, cómo no, pues entra a interrumpir el castigo que le estaba haciendo a Curita. Este Conin, uno de los luchadores que ha dado mucho que hablar en este Halcón Galáctico. Con gran técnica, gran maestría lo que ha mostrado Conin, bien ha aprendido a sus maestros. Y ahí vemos el castigo en las extremidades inferiores por parte del Curita, y hábilmente se toma de las cuerdas Conin para que se rompa el castigo. Y literal lo arrastra hasta el centro del cuadrilátero para poder castigarlo bien de la pierna. Y vemos el amarre que ya le hizo el castigo en la derribada. Así es, y vemos que regresa el castigo ahora Conin, que está castigando piernas y cuello por parte de al Curita del Diablo, que le revierte el castigo. Contaba dos, solamente el Sonrisas, donde rompe castigo con Ine. Ahí viene toma de referee. Todo como dictan los cánones para iniciar una lucha a ras de lona, una lucha interesante entre cuatro jóvenes que pues
en este año que hemos visto funciones en el gimnasio Halcón Galáctico, han venido creciendo y demostrando por qué están en Lucha Libre Ulpem. Si ahí vemos, se vuelve a meter el Dragón Muerte. El Príncipe Co, que no se mete, ¿eh? Ya salió con Nina, están las hojas del cuadrilátero. Acá. Sí. El raquetazo que ahí le dio al Dragón Muerte. Vamos a ver. Vamos al Corita del Diablo. Castigó a la rodilla. El Príncipe Cobra que solamente ve. Ahí vemos la patada. Derribe sobre el Corita del Diablo. El amarre. Castigó a las piernas. Ah, otra vez. Ya, ahora sí. ¡A cubo! Ahora sí. Entran con todo. Y ahora sí, el artimeo del montonero. Lo que siempre hacen los rudos, el 2 contra 1. Rebote en cuerdas. Al doble machetazo sobre Conin. Ahora sí, entra el quite. Príncipe Escoba que lo reciben así con doble patada. Mientras Conin se trataba de desafanar de la contienda, pero el Curita del Diablo lo regresa a la mala. Al cuadrilátero y con esa patada al pecho por parte del Curita. Vamos a ver qué es lo que nos tiene preparada esta gran pareja de rudos, jóvenes rudos. Doble patada a Príncipe Cova. Mientras tanto, Conin se encuentra abajo del encordado y ahí viene la patada por parte de Dragón Muerte a la cuerda. Y pues interrumpiendo que sea un poco más hábil el buen Conin. Ahí vemos que lo lleva un poco al rebote en cuerdas. Vienen los dos técnicos. ¿Qué van a hacer? Viene un intento de Urracarrana. La logran bien. Vamos a ver. 50 sonrisas. Una, dos, tres. Se acabó la primera. Ahí está. La primera caída. La primera caída es para los técnicos. Príncipe Cova y Conin. Con ese. Muy, muy buena enredadera. Se ha llevado esta primera caída sobre el Dragón Muerte y el Curita del Diablo, y con el grito de técnicos de la gente. Una caída muy rápida, donde al principio los rudos llevaban al parecer la de ganar. Y ahora sí, vemos los reclamos de el Dragón Muerte. Pues ahí vemos que la gente se mete con todo en contra de los rudos. Una primera caída que parecía dominada por parte de los rudos, y pues les terminan revirtiendo el castigo en una par de huracarranas, creación del gran Huracán Ramírez, para llevarse la primer caída al bando de los técnicos. En cualquier momento el Sonrisas nos va a dar la indicación de la segunda caída. Mientras tanto, ahí al fondo vemos al Curita que se mete con la gente, incluso ya hizo llorar a un niño, ¿eh? Ya hizo llorar a un niño el Curita del Diablo. Pobre, pero, pobre del pequeño. A lágrima tendida está el chamaco, ¿eh? Así es. Vemos al Curita del Diablo. Sí, vámonos a la segunda caída. Y ahí vamos. Rebote en cuartos del Curita del Diablo. La pasada de Conin. Ya viene otra vez. Rebote en cuartos de Conin. Ahí, cuidado, se le resbala al Curita del Diablo. Hace la pasada y va hacia afuera del cuadrilátero. ¡Las patadas! ¡Lo agarra en seco! El Dragón Muerte y Príncipe Cova. Las patadas de Dragón Muerte. Y el grito de Príncipe. Ahí va, rebote en cuerdas. Está el rodillazo en la boca del estómago. Que hace que le saque el aire a este Príncipe Cova. Está el raquetazo sobre Conin. En una de las esquinas. El rebote en cuerdas. Lazo. Que hace que se rueda hacia afuera del cuadrilátero y allá los
la zapateada que le da el dragón muerte. El curita del diablo a Príncipe Cobá. Estaba bailando literalmente un jarabe tapatío. La famosa periquera. Esta que hicieron muy famosa los guerreros. Se la han aplicado ahora al Príncipe Cobá. Ya vemos a Conín. Vamos a ver si le repiten la dosis a él. Ya va otra más. Ya entró Príncipe Cobá. Ya ahí vemos otra vez el 2 contra 1. Vemos otra vez la artimaña ruda, la manera en la que pueden llevar agua para su molino estos rudísimos, con ese lazo por parte, más bien panzazo por parte del Curita del Diablo, que deja muy, muy mal trecho a Príncipe Cobá. Y del otro lado vemos a Conín en contra del Dragón Muerte, que se empieza a ver más el dominio por parte de los rudos. Aquí lo trae al esquinero, en donde va a castigar el machetazo por parte de el Dragón Muerte, en donde ya tiene a su merced a los dos técnicos. Están dominando la segunda caída estos rudos que, a pesar de que forman parte, ahí vemos esa patada por parte del Dragón Muerte, que pues va al pecho de Conín, que por cierto ya estaba muy lastimado. Y viene ahora el Curita del Diablo, que va a castigar al Príncipe Cobá. Ahí con ese sentón. Amos y señores de esta segunda caída, el bando de los rudos. No hay quien les haga frente. Pues no, ahora sí. Se la están viendo negras estos técnicos. Despertaron los rudos. Y ahora sí empezaron con las rudezas. Abajo del cuadrilátero con Nini y Príncipe Cobá. Les comienza a contarle sonrisas. Vamos a Curita del Diablo. Ya están las patadas de el Dragón Muerte. En la cargada. El de arriba, el azotón. Vamos a ver quién es el valiente. Isabelita, vaya azotón. Se rueda Conín. En alma ruda estos jóvenes rudos que estamos viendo esta tarde, noche, en el gimnasio con Galáctico. Y viene una pasada por parte de estos dos. No, vaya castigo azotón. Doble. Ahí viene Dragón Muerte. Abajo con Conín, va por el 2, 3, señoras y señores. Fuera, Príncipe Cobá. Ahí viene ese castigo. Oh, vaya castigo. 1, 2, 3, se acabó esta segunda caída. Pero qué castigo de Dragón Muerte sobre Conín. Los ganadores de esta segunda caída. De los rudos, vaya reacción de los rudos. Este Curita del Diablo y Dragón Muerte hicieron lo que quisieron con estos técnicos en esta segunda caída. Están muy bien coordinados. Digo, no es por nada, pero no están muy bien coordinados. Y ahí entró Príncipe Cobá al quite. Vamos a la tercera. Tercera caída, toda la carne del asador. Comenzamos la tercera. Tercera caída. Tato hacia la boca del estómago de Dragón Muerte. Sobre Dragón Muerte. Va Príncipe Cobá. Rebote en cuerdas de Dragón Muerte. Se queda atorado. Dragón Muerte. El cero miedo de Toluca. Repitió la dosis y va al esquinero.
Y va para arriba. Fuerte golpe ahí, el dragón muerte. La tapatía o un intento de tapatía ahí el dragón muerte. Es un tipo de Cristo, un tipo de cavernaria. Lleva Koba y están los patos del príncipe Koba sobre el dragón muerte. Esta lucha cada vez se torna cada vez más dramática. ¿Quién será el ganador de esta lucha? ¿Técnicos o rudos? ¿Rudos o técnicos? Y entra el curita del diablo. Raquetazo que se escuchó en todo el gimnasio con Galáctico. Lo va a levantar y se duele feo el príncipe Koba. Ahí está este tipo de suplex. Ahí está, le va a contar el sonrisas. Uno, dos. Contó muy muy lento el sonrisas y se le van encima los dos. Y aquí cuidado que aprovechan. Vamos a ver sonrisas. Uno, dos, solamente dos. Otra vez volvió a contar muy lento. Sí, vemos el rebote en cuerdas de Koba y Conin. Está cuidado, el abrazo del oso invertido. Cuidado, lo va a clavar. ¡Lo clavó! Vaya clase de castigo. Tres. Y el otro lado se prende el príncipe Koba. Los vencedores de esta lucha. Los rudos.
señora.